Estamos en este instante en el cementerio La Pacheta, estamos justamente acá con uno de los integrantes del elenco de teatro Past Clown, quienes acaban, hace unos instantes acaban de ejecutar la danza macabra, y aquí justamente estamos con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Yo soy el Rey. El Rey. ¿Cómo te llamas? Mi nombre real es Luis. Luchito. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en esta experiencia de la danza macabra? Esta experiencia de la danza macabra pues es espectacular. Hemos participado en el primer recorrido turístico que hace la Beneficencia y pues ha sido espectacular interpretar esta danza al estilo como lo hemos hecho, representando clases sociales. Sí, una pregunta, ¿es primera vez que participas en este evento? En este evento, claro, por ser el primero. ¿Qué le sugieres a las autoridades? Promover más el turismo, promover acciones así turísticas que atraigan pues inversión para todos los ámbitos, ¿no? Hemos visto que el teatro también está vinculado al turismo, definitivamente. Por supuesto, el teatro, y no solamente el teatro, pero claro, el teatro, ¿por qué? Porque llama lo que es el drama, comedia, acción. Nuestro grupo lo que hace es clown. Y pues hacemos clown y eso también queremos difundirlo con las autoridades. Felicitaciones. Estamos con el personaje que representa la muerte, un miembro del teatro Past Clown. ¿Cómo te llamas, amigo? Jesús Masca. Jesús Masca. Jesús, ¿primera vez que participas en un evento de esta categoría aquí con turismo? Con turismo, primera vez, pero en lo que son presentaciones teatrales, ya el grupo Past Clown tiene bastante experiencia y hemos presentado otras obras, como La Caja de Pandora, que la presentamos hace poco tiempo, y ahora estamos prospectando una nueva obra. ¿Qué te parece, qué le sugerirías a las autoridades a raíz de esta presentación? Bueno, que fomenten el turismo, que fomenten esta nueva idea, que, bueno, como dice Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. Y a mi parecer esa es una gran idea que está naciendo y sería bueno contar con todo su apoyo para que continúe avanzando. Listo. Muchas gracias y esto es para nosotros.